torneo de polo arenas en Marbella, en este sitio tan bonito que Nueva Andalucía, y acabamos de ver un desfile increíble, maravilloso, con esas joyas que ha puesto Noelia también, la diseñadora, y también ese fashion show que hemos estado, bueno, estamos viéndolo. Qué vestido más increíble, qué buen gusto y qué bien lucen las modelos, todas guapísimas. Contarme un poquito cómo se ha desarrollado esta idea y cómo va a continuar, si va a ser esto ya para siempre, ¿no? Va a continuar, sí. ¿A que si no? Esperemos, esperamos. Bueno, tenemos previsto muchos eventos, hemos comenzado con este. Parte la idea. La idea parte desde, bueno, nosotros que somos argentinos, que nos encanta el polo, que tenemos la carne del gaucho que siempre nos acompaña, y en Argentina se estila mucho hacer el polo con fashion show, ¿no? Porque normalmente la gente está más rústica así, pero le gusta luego el fashion, no solamente presenta el glamour, que se puede presentar de muchísimas maneras, sino también, uy, sino también, ¿no? Que luego a la noche salimos muy bien arreglada, estamos en el polo más rústico y luego a la noche nos vamos más arreglada. Al extremo, ¿no? Al extremo. Pues nada, al extremo. Yo quiero decir que todo surgió muy espontáneo, ¿no? Que pensábamos organizar un desfile en Gaucho Banús, pero así hablando, al final nos quedamos aquí y bueno, estamos un poco nerviosas, pero todo salió bien. Bueno, lo pasamos bien. Mañana es la final, ¿no? Mañana es la final. Y además, el gaucho está finalista, porque hemos ganado al equipo del gaucho. Sí, sí, sí. ¿Y eso va a continuar todos los fines de semana en este entorno tan bonito y sí, tranquilo? El fin de semana que viene tenemos otro evento aquí y bueno, esperamos que todos los fines de semana y luego en verano también hay una serie de actividades porque el sitio la verdad que es espectacular para los niños, han puesto hinchable, la verdad lo hemos pasado muy bien. La primera convocatoria ha sido pequeñita, porque claro, es la primera vez, ¿no? Está todo de prueba, pero bueno, esperamos que la próxima sea más grande, la vamos a hacer más grande para que sea un éxito. Pues enhorabuena por esta iniciativa y nos apuntamos a todas. Gracias. Hecho.